nuestro país en materia política, don José Valerio Ordóñez y don el doctor Luis Alberto Herrera. Así que adelante, Claudio. Buen mediodía, compañeros notarios, señor presidente, señor Domingo Gonzalo, doctor Nelson Bosco, familia, invitados especiales, gracias por acompañarnos. Quiero comenzar agradeciendo a Rotary Club Montevideo de darme la oportunidad de promover un homenaje a don Pepe Bas, una figura que marcó un hito en la historia del país y cuyo pensamiento y obra se mantiene vigente hasta nuestros días. Valle representa la lucha por la justicia. Se destacó por su lucha por la justicia social, por su devoción por la libertad en su máxima expresión. Sostenía Valle que no hay dignidad de la persona sin justicia social y ley que la proteja. Valle fue un fanático de la legalidad, así lo denominó Juan Zorrilla de San Martín. La herencia de Valle sigue siendo un desafío. ¿Por qué no hacer del Uruguay un país modelo? En 1908, Valle envía una carta de Europa a Domingo Arena y a Pedro Ramírez Río y les expresa qué piensa en lo que podemos hacer para construir un pequeño país modelo. Y ese fue el gran sueño de Valle. Para don Pepe, una vida mejor para los trabajadores no se basaba solo en mejores salarios, en una jornada reducida de trabajo, sino que él apostó a reducir la brecha que existe entre los trabajadores y los intelectuales, para llegar a lo que se llama una vida de civilización. Con ello, los conciertos y los teatros gratuitos y la enseñanza primaria, secundaria y universitaria gratis. Eso le permitió al trabajador adquirir una cultura más elevada. Valle no es patrimonio de un partido político. Valle es patrimonio del Uruguay como nación. Su figura trasciende los marcos de la colectividad política para transformarse en algo nuevo, de todos los uruguayos, más allá que vayamos en el Partido Colorado. Su vida fue una lección de coraje. Se construye fundamentalmente en su fe absoluta en la razón. Estaba convencido Valle que el entendimiento entre las personas solo se podía dar cuando se puede expresar las razones y las ideas con respeto. Otra de las vocaciones superiores de Valle fue su condición de periodista. Valle envió una carta en 1880 a su padre, Lorenzo Valle, desde París, y le decía que cumpliría a cabo su vocación si pudiera redactar con honor un periódico. Y el periódico lo funda el 16 de junio de 1886, el día del día. Y desde allí, Valle lanza su prédica política y filosófica. En primer lugar, en primer orden, para crear una democracia orgánica es necesario restaurar la integridad del Estado. Y esa fue la primera tarea de Valle. No se podía caminar hacia una democracia con un Estado dividido. Valle clausura el ciclo de revoluciones y organiza el país para el sufragio. Fue la figura predominante en el país en su tiempo. Jefe de partido, construyó su partido no solo porque Valle lo quería, no solo porque se fue marcando la tradición y anhelo del país, sino que Valle forjó los instrumentos necesarios para esa construcción cívica. Después de Valle, nadie pudo concebir dividir las instituciones republicanas del poder del sufragio como manifestación de la soberanía popular. Valle había conducido al país a dirimir sus contiendas a través del voto y de los cuerpos legislativos libres. Solo un país
firmemente unidas a sus instituciones, pueden vivir con libertad. Estos homenajes a don Pepe por su fallecimiento, desaparición física, el 20 de octubre de 1929, son un homenaje a su inmensa personalidad, pero también una oportunidad para todos los demócratas de realizar algunas reflexiones acerca de nuestra democracia. Muchos países han visto su democracia amenazada y en otros directamente la democracia no existe. La historia ha probado, hoy como en tiempo de Valle, que únicamente un país unido firmemente en sus instituciones republicanas y democráticas puede sobrevivir. El homenaje es breve, pero lo que quisimos es generar un espacio para reflexionar sobre el aporte del vallismo en la historia del país. Todos sabemos las reformas sociales impulsadas por Valle en la segunda presidencia, fundamentalmente, de 1911 a 1915. Y quiero terminar con un concepto de Domingo Arena cuando le piden que defina Valle. Domingo Arena dice: Valle es un hombre sencillamente bueno. Y es con ese concepto de don Pepe, de don Domingo Arena, que quiero quedar. Le agradezco la atención y estamos allá por el mundo. Muchas gracias. Esas valoraciones que todos los uruguayos creo que de alguna manera sentimos en nuestro corazón.
Gracias. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Bueno, el agradecimiento a Claudio. Claudio. Acá. ¿Cómo te va? Bueno, excelente tu exposición. Te voy a hacer una pregunta que sería un poco también por el contrafacto. Es decir, cuando en la convención del 30 de julio de 1916 no pierde el Partido Colorado, respecto sobre todo a su proyecto de reforma constitucional. Si mal no recuerdo, creo que fue Carlos Leal Lazúa que habló de impulso y freno. Te pregunto, si hubiera salido exitosa la reforma de Don Pepe de 1916, ¿qué pensás que puede haber pasado a continuación? No. Bueno, no tengo una opinión formada, pero pido disculpas. Muchas gracias. Thank you.